aparezco, ¿verdad?, en el delta del Orinoco, en un pueblo llamado Tucupita. Pueblo realmente muy lejos de las costas venezolanas, porque como es el, yo dije, el estado más abandonado que tiene Venezuela, delta del Orinoco, pero bello, hermoso, lleno de 33 ríos y un gran río que se desprende por el medio del estado, se llama Orinoco. Ahí nací yo, entre esas aguas, las llanuras, esos campos verdes, maravilloso, realmente. Yo soy muy orgulloso de haber nacido en esa tierra, en esa atmósfera que me ha dado en mi vida fuerza, equilibrio y poder para poder crear. De allí yo paso el arte. Nazco en un pueblo donde voy a estudiar después escuela primaria, donde me educo muy bien en esa escuela primaria, la escuela petrolera en San Tomé, de una compañía. Ahí me educo bien para pasarme luego a la Escuela de Artes Plásticas de Caracas. No, perdón, paso a la Escuela Cristóbal Rojas de Caracas. Me dado 4 estudios perfectos, sin perder ni un día de estudio. Me gustaba mucho la escuela. Un grande maestro como Alejandro Otero, Pascual Navarro un poquito, todos los grandes maestros de antes que habían allí, yo los asumí y los aproveché porque estaba en esa escuela. Y bueno, terminé mi estudio allí. Tuve un semestre en Caracas, gané el premio Roma. Antes que había en Caracas un premio llamado Roma, que era de bajar a Italia en los salones oficiales. Me fui a Italia. Estoy estudio. Estuve en Roma un año. Regresé a Venezuela. Sigo estudiando. Y me voy entonces. Hago un plan para irme y que a China. Un plan muy ambicioso mío. ¿Por qué China? ¿Por qué yo quiero ir a China? Porque yo decía, bueno, ¿por qué voy yo a París a vender café? A la plata. ¿Por qué? A los franceses. Pues yo no voy a Francia. Como están muchos venezolanos allá. Ahorita que no estudian, sino hablando plata franceses. Y trabajando. Pintan poco. Yo no voy a eso. No voy a eso. Un buen criterio mío de ese lado. Y busco mi forma de ir a China. Y voy a China. No, ya me voy a Hungría. He invitado por el Partido Comunista de Hungría. Yo en ese tiempo de la Juventud Comunista. Yo fuerte, era yo. La Juventud Comunista me apoya en Hungría y estaba ahí en una revista de la Juventud Comunista del Mundo. Hago dibujos de las revoluciones de China, de Cuba. Estoy 6 meses. En Hungría hago contacto con la embajada china a través del joven chino que estaba allí trabajando en esa asociación de jóvenes que ven allí. Y hago una petición en China. En China había un amigo mío que me apoyaba, chileno, del Partido Comunista de China, muy importante en Chile. Un amigo de Allende llamado José Venturelli. Era como un hermano de Allende. Este hombre vino a Venezuela y aquí me conoció y me dijo, vete a China, yo te apoyo, Alirio. Y estaba en Chile, ya un puesto importante. Yo escribí, me apoyó. Yo dije a la embajada china, bueno, no, ahí está José Venturelli, que me apoya para ir a China. Yo quiero ir a China, dije a la embajada. Sí, bueno, chino dijeron, ok, vamos a comer esto a China, después le avisamos, así fue. 10 días los chinos me hicieron otra cita a la embajada. Esto ocurre en Hungría, en Budapest. Ahí los chinos me dicen, bueno, sí, señor, usted ha sido aceptado por el gobierno chino para ir a China. Bueno, imagínate, para mí la felicidad y el color de sabrosura ahí de China. Bueno, sí, yo entonces me cuando se quiere ir, ya me quiero ir. Y yo era, bueno, en 3 días tengo pasaje todo listo. ¿Y cómo se quiere ir? Por tierra, por el transiberiano, dije yo. Pues ahí me quiero ir. Coño, y yo dije, bueno, te quiero ir, lo mandamos.
Así fue. Bueno, aparte de la amistad entrañable que me une al maestro Alirio desde hace más de 60 años, desde toda la vida, creo que objetivamente no hay duda de que se trata de uno de los maestros más insignes de la plástica venezolana del siglo XX, mejor dicho, de las figuras emblemáticas del arte venezolano del siglo XX. Y de los artistas, de los grandes maestros vivos, yo creo que el más importante, el más prestigioso es Alirio Palacio, al lado de Carlos Crubier. Son las grandes figuras del arte actual venezolano. Gracias a la educación china, yo soy parte de Alirio Palacio. Su negro, sus colores, su tinta, su filosofía del arte y socialista también. Porque los chinos me enseñaron a ver el socialismo a su manera. Me enseñaron a pisar el arroz con las manos, a palo. Me enseñaron a recoger papas, obligatorio. Eran lecciones chinas del comunismo, estudiantes y otras cosas más, pues, como los grandes concursos que habían para los jóvenes socialistas, con grandes maestros. Bueno, era parte de educación, ¿no? Era pleno comunismo chino, bueno, yo fui berraco, fuerte ese momento en China. Yo en Venezuela, hasta de Venezuela un poco, trabajo mucho en Venezuela, poquito, hago cosas con historia de la cultura, trabajo en la revista de cultura, diseño, ahí con grandes poetas, Vicente Gervasi, a la cabeza de esa revista, y otros poetas importantes estaban allí. Y luego me voy otra vez, sigo de estudio, me voy a Polonia. Es una figura, además, muy peculiar, la obra, la persona. Pasó primero una buena parte de su vida, ¿sí? Como algo así como 30 años o más, tal vez, estudiando rigurosamente todas las técnicas, primero del grabado, de todas las formas del grabado, la litografía también, el grabado de metal, entonces todas las cosas. Y después de eso, de todo eso, en Nueva York se dedica como a hacer la revisión de todo lo aprendido en su vida y a ahondar más en lo que fue más impactante, lo que lo distingue más, que es el lado, digamos, chino, la influencia china, las raíces chinas del arte de Alirio Palacio. La verdad que sí, él como personaje curioso, él nace en la desembocadura del Orinoco, en un lugar del volcán. El volcán es curioso nombre porque por ahí no hay ningún volcán. Los volcanes están en el oeste de Sucre, en la península de Araya, por ahí en Casanayo, en fin. Esa es la zona muy sísmica de Venezuela. Por ahí, pero de todas maneras, está a la orilla del Orinoco. Es lo principal en su vida, el Orinoco. Y después del otro lado, ese es el lado dinámico, el lado diacrónico, el lado más cambiante de la zona, la cultura de la zona. Del otro lado está el macizo de Guayana, que es por otra parte la zona que tiene como el arraigo, no es el territorio más antiguo del mundo, tal vez, el que no tiene ningún tipo de perturbaciones como geológica, la cosa más, la roca más antigua del planeta. Entre las dos cosas, bueno, el Orinoco, el mundo cambiante de eso. Pero lo del volcán es curioso, no habiendo ningún volcán por allí, ese volcán resulta que no es el volcán que explosiona, que hace erupción de adentro hacia afuera, que explosiona, sino al contrario, implosiones hacia adentro, hacia abajo. Y no es que haya un hueco por ahí, ningún hueco, sino implosiona en la interioridad del alma de la población, ¿sí? De la gente. La gente busca sus adentros, busca introyectarse al mundo que viven. Entonces eso es como, eso es, no es un hueco, sino hacia adentro del alma. Eso es el volcán, el famoso volcán ese, que es un fenómeno cultural muy curioso. Bueno, allí él se comienza, nace prácticamente en una escuela, su familia son los que dan las clases, rodeado del ambiente, y entonces se hace del mundo una idea de que la gente tiene un mundo riquísimo, pero ese mundo comienza a construirlo, a ordenarlo,
a comparar las cosas y a manejarlas en la escuela. Entonces la idea de que las cosas se ordenan, se construyen, es, forma parte de la idea que él tiene del mundo. Eso lo va a tener toda su vida. ¿Qué Polonia? Yo ya he estudiado grabado. En China he estudiado grabado en madera, base de agua, ya un formato de 2-3 metros. Me falta el grabado en metal, que en China no lo hay, no, yo no lo hice. Voy a Polonia, si hay buena escuela de grabado, Polonia, en Varsovia. Me fui a Polonia con ellos, conseguí una ayuda y me fui a Polonia a estudiar grabado. Y estuve ahí estudiando casi 4 años. Ahí me quedé con los cineastas, como Polanski, otros cineastas más que estaban en ese momento allí. Después se fueron. Estaba uno muy importante y los músicos también. Muy importante. Por ahí había el movimiento más importante, el comunismo, en cultura, en teatro, en música, en afiche. Eran los mejores afichistas que había en Europa, polaco. Ahí me eduqué en grabado sobre metal, que era agua fuerte, agua tinta, mezzo tinta y otro grabado. Bueno, ya estaba bien formado en dos áreas, madera y metal, en grabado bien formado. Regreso a mi país otra vez. Trabajo bastante, me suena un poquito mejor. Poner trabajo en la cultura, siempre en la cultura, colaborando en el Ministerio de Cultura, haciendo revistas, diseñando cosas y trabajando muy pintando poco a poco, buscando mi arte que venía bastante desintegrado por influencia china, que se metió en la cabeza los chinos, que son muy poderosos, su cultura a cualquier influencia. Entonces tenía en China esa cultura tan grande, me decía, tenía que liberarme de eso. ¿Cómo era? Bueno, buscando el arte occidental, buscando a Miguel Ángel, buscando a Leonardo da Vinci, buscando a los grandes maestros occidentales que me entraran a mí para yo combatir la otra cultura dentro de mis dos cosas grandes, para yo dividir para mandar. O sea, la forma. Quedarme yo en el medio y seguir yo mi arte. ¿Cuál era la fuente para mí? Mi fuente era el Orinoco, el río Orinoco, Tucupita. Increíble. Ahí estaba la fuente para yo poder encontrar un arte fuerte que combatiera estas dos grandes culturas, Occidente y Asia. Me puse a ver el Orinoco, los ríos, los caños. Empecé a pintar los paisajes de Orinoco, las fuentes de agua, las inundaciones, las tormentas de agua en el río, los problemas, los herejes, los personajes que ahí ocurrían, cosas así. Y ese mundo fue cubriendo, tomándome y tomé fuerza. Y así entré, mundo que era mío. Fruta, caimanes, culebras, aunque no la pintaba, pero era dentro de mí. Él, bueno, entre tantos viajes que hace a Lirio, va también a Nueva York. En Nueva York ha pasado una parte de su vida. Hasta hace poco, es decir, de los años 80, sí, él pasó más de 20 años en Nueva York. Más en Nueva York que en Caracas. Así que está bien compartiéndola bien. Y en Nueva York él profundiza todo lo anterior, todo lo que ha aprendido, como súper especialista en todas las técnicas posibles del grabado. En el grabado, él introduce en la América Latina y en Venezuela en particular, que es lo que el equivalente de lo que los chinos logran con el blanco. El blanco del papel tiene apenas una montaña, unas cumbres en medio de la neblina, y es el blanco del papel. Y el blanco del papel está lleno de vida. No hay nada puesto, pero sugiere muchísimas cosas del blanco. Él lo hace, pero con el negro. Las maneras negras que estudia, por un lado, en Pekín, pero sobre todo en Cracovia. La mesotinta, la oscuridad, y se hace del negro lo que es Rembrandt con la zona oscura, que está demasiado lleno de cosas imaginables. El negro, entonces, es para él, en el negro cabe todo lo imaginable. El trabajo de la oscuridad es, bueno, aquí vemos cuadros que son oscuros, pero que permiten como llenarlo de lo que a la gente se le ocurre. Bueno, ese es uno de los aportes, hay muchísimos aportes técnicos de él, bueno, pero es una historia como un poco larga.
Bueno, conozco, yo estoy compañera de Alirio Palacios desde el año 84. Me impresionaba Alirio desde el primer momento. Por cierto, la encontré en un lugar por Boca de Uchiri. Y lo vi en un restaurante y estaba con una amiga y yo le dije, ese es un pescador. Y mi amiga me dijo, no, ese es un gran artista nuestro. Y allí encontré a Alirio, ¿no? Y bueno, Alirio me impresionaba por su... Es un hombre de gran espíritu, gran generosidad y un gran amante de la naturaleza. Y no sé, tan caloroso y siempre una visión muy positiva de la vida. Y yo siendo inglesa, vengo de un mundo mucho más pesimista, existencialista. Entonces yo creo que esa fue una de las cosas que nos uniera, ¿no? Yo me fascinaba ese espíritu tan positivo de Alirio. Y a mí me parece que también él alberga en su cuerpo grandes características del país, ¿no? Ese naturaleza vibrante que es Venezuela. Él corporifica mucho de ese. Me impresionaba mucho su obra. Cuando lo vi en 84 me invitó a su estudio y estaba pintando los herejes y los animales y tenía todo un misterio y cuando me empezaba a hablar de los niños que no se bautizó en la delta y por eso tenía nombres de herejes y ese misterio, ¿no? Siempre una cosa como de un misterio del espíritu del ser humano ligado con esa espiritualidad de la naturaleza, de los animales, de la vegetación. Entonces, bueno, todo ese misterio siempre estaba ahí reunido en ese primer cuadro que yo vi sin entender profundamente la cultura de Venezuela. Me impactó una cosa como velado, ¿no? En esas obras. Luego, nos casamos en el año 88 y estuvimos viviendo una época en Nueva York. Y en Nueva York, Alirio, en Chinatown, en Nueva York, reencuentra las grandes tintas y pigmentos y papeles de China. Y allí en nuestros galpones, en Nueva York, él empieza a regresar a pintar los caballos que él pintó en China. Y ese fue muy hermoso ver otra vez renacer ciertos temas de sus estudios en China, pero evidentemente ya Alirio era un hombre con mucha más formación y mucho más artista, ¿no? Pero fue interesante ver su pasión y ese reencuentro con todo ese mundo chino en Nueva York, a su lado, ¿no? Luego estuvimos viviendo entre Nueva York y Caracas y él construye ese gran taller en cerca de Carrizales, en Estado Miranda. Y ahí otro reencuentro por Alirio, porque después de haber vivido en muchas grandes ciudades, ya estamos en esa casa en la naturaleza, en un bosque semitropical. Tenemos perezas en el jardín, colibrí, escorpiones, hasta serpientes, ¿no? Y eso es fantástica, era fantástica ver a Alirio realmente disfrutar. Él conocía cada mata, conocía cada pájaro, lo nombraron, ¿no? Entonces fue muy emocionante también ver ese reencuentro con Alirio, con la gran naturaleza del trópico, en ese caso subtropical, ¿no? Ese paisaje. Y allí Alirio empieza a llevar ese mundo de los caballos tridimensional, porque allí había mucho espacio y él se atrevió en metal, en madera. Una vez lo vi con una gran, inmenso cosa de cemento, como grabar en el cemento un gran caballo, ¿no? Entonces, es como una cosa que uno ve en Alirio, su mucha valentía, él atreve,
Él atreve siempre más grande el formato, los materiales, nada él atreve a agarrar cualquier material. Y bueno, así es, y ahí empieza a surgir esos grandes caballos, no cualquier caballo, como él siempre cuenta. Estos caballos son caballos de grandes guerreros, Genghis Khan, Alejandro Magno, ¿no? Eso, son grandes caballos. Y quizás una anécdota muy interesante, Elirio ocasionalmente ha tenido una enfermedad y nunca se detiene, aunque cuando está enferma, su necesidad de pintar, trazar, dibujar o sigue mandando instrucciones por un caballo nuevo, ¿no? Me impresiona. Es casi como, de verdad, su espíritu crece cada obra que él proyecciona o inventa. Es como una reafirmación y una exteriorización de su propio espíritu. Y ese regresa a él. Y en esa enfermedad era algo medio mágico, ¿no? Él, su cuerpo estaba padeciendo cosas y a medida que él mandaba hacer otro caballo más o estaba él dibujando cosas, él superaba esa enfermedad, ¿no? Y a mí me quedaba como impresionado esa relación, ¿no? Esa espiritualidad. Él sabe inspirar y utilizar la espiritualidad en los paisajes, en los animales, en su propio cuerpo. Él sabe fusionar todo eso, ¿no? Ha sido una vida muy, muy hermosa a su lado, y aprendí mucho, mucho del trópico a través de Elirio, que corporifica esa cosa tan majestuoso y complicado. Entonces, bueno, ¿qué más puede ser? Se dice que la competencia de Elirio Palacio, lo contrario de Elirio Palacio, es la que está de moda en Venezuela, que es el arte formalista. Soto, el cinetismo, Alejandro Otero, Cruz Diez. Entonces, que incorporan el movimiento, la gente se mueve un poco, mueve la mirada y las cosas parece que se movieran en la obra. Bueno, él va a Borobudur, el templo montaña, en Indonesia, no en Java, como aparecían los libros, y es la isla de Bali. Y ahí no es que va a mover uno la cabeza de un lado para otro. Tienen que caminar kilómetros para observar. Entonces la participación de uno no es un momentico, es una participación permanente en el templo montaña de Borobudur. Otra cosa que él estudia también es, se va, bueno, prácticamente a conocer no las siete maravillas del mundo, sino 14 maravillas del mundo. ¿Sí? Que casi nadie la ha visto en Venezuela. Bueno, viaja por el mundo, viaja por todas partes, descubriendo esos tesoros que después de alguna manera los contiene la expresión que nos da en sus obras. Por cierto, los caballos, que es una de las etapas finales, con los olivos también, esa, volver un árbol como escultura, que es un poco insólito, muy pocas veces hay eso. Él hace una exposición entera de eso. ¿Quién sabe? Fijaos, todo un chimen. Tintien, Guo, Censo, Chai, Chunia, Venezuela, Arte, Casa, Meso, Artista. No me queda bien. Yo dije, yo saludo a los compañeros del arte, de la Casa del Artista. Lo que dije.